quieres vivir de tu arte, pero te resulta difícil, no sabes venderte o no te gusta venderte, quieres aumentar tus precios, pero no lo consigues porque piensas que el mercado va hacia abajo y tienes que bajarte los pantalones para tener un bolo, es decir, un contrato para vender tus espectáculos o tus servicios artísticos. Bienvenido. Bienvenido. Soy Gromik. Y yo soy Teo. Vivo de mis espectáculos desde el 2008, es decir, desde cuando empezó la crisis. Y te confieso que al principio me resultaba muy difícil. Tenía buenos resultados con los públicos, pero no conseguía vender mis espectáculos. Y poco a poco descubrí herramientas que me permitieron llegar a otro nivel. Es decir, pude encontrar, aumentar mis caché. Poco a poco, desde el 2010, estoy siempre incrementando mis caché. Tengo bolos, contratos de mejor calidad, donde yo me siento mejor y tengo mucho más éxito encima del escenario. Es decir, al mismo tiempo que desarrollé la parte de la venta, el marketing, que son términos palabras que te pueden asustar, pues mejoré encima del escenario. Parece como si fuera agua y aceite, pero sin embargo van juntos y te confieso que para mí fue un todo mejor. Es una paradoja lógica, por otro lado, porque precisamente de esto se trata, ¿no? Cuando uno sale a vender o cuando uno sale a comunicar su producto, lo que quiere es hacerlo de la forma que llegue lo mejor posible, y esto requiere una gran labor de síntesis, un gran trabajo interior y también estar muy conectado con lo que te apasiona, y igual que haces en el escenario. Por eso son dos cosas que se retroalimentan. ¿Y quién eres para decir esto, Teo? Claro, es verdad. También, perdona, soy Teo Castanos y he estado durante mucho tiempo trabajando en marketing y ventas a niveles muy altos, desde coger la maleta y gastar suela por toda Europa hasta los niveles más altos de dirección ejecutiva de una empresa. Hemos trabajado durante mucho tiempo para la industria farmacéutica y yo he conocido el marketing de las grandes empresas a los niveles más altos. Hace unos años, cuando nació mi hija, decidí hacer un cambio de vida y dedicarme a llevar todas estas know-how, todas estas estrategias, todas estas técnicas a la gente que yo creo que pueden tener un impacto mayor sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo, que son, pues, sobre todo pequeños emprendedores, pero también a mí particularmente me interesan y me gustan la gente, los artistas, porque creo que sois los que más podéis precisamente tocar a las personas donde más necesitamos ser tocadas muchas veces. Hace muchísimos años que pensé este proyecto que era para ayudar a mis compañeros y todo el talento que encuentro alrededor mío para mover sus espectáculos, sus servicios artísticos. Porque me di cuenta y me duele el alma ver tanto talento desperdiciarse porque no tienen las herramientas, ni siquiera el pensamiento que le permite crecer y prosperar. Para que a la vez puedan vivir correctamente y dignamente de su arte, pero además para llegar a mucho más corazones. Eso es lo importante. Si tú subes en el escenario es que tienes una misión y es llegar al corazón de tus públicos y puedes transformar vidas. Y tenemos un rol, a lo mejor no vamos a revolucionar el mundo, pero sí que lo podemos cambiar a nuestra pequeña escala, y créeme, el impacto que podemos tener es muy importante. Teo, ¿nos cuentas sobre el programa? Sí, mira, antes, en relación de lo que decías, comentar que una de las cosas que a mí me ha sorprendido trabajando con artistas como coach de ventas y comercial es que muchas veces es solo necesario hacer un pequeño clic, que cuando un artista del escenario lo hace se convierte en un vendedor y un marketingiano fuera de serie, excelente, porque es capaz de transmitir, es capaz de hablar con veracidad y con principios de aquello que hace y llevarlo al mundo
de una forma muy limpia. Y esto es lo que se pide, además de la escucha y la actitud de servicio de la que ya hablaremos en el mundo del marketing. Por eso, los artistas del escenario son, tal vez algunos ya lo sepáis, pero sois excelentes vendedores. Puede ser que la palabra marketing, venta, son palabras repelente, que te asusta, son molesta a oírlas y piensas que no van juntas con tu arte. Y al final la verdad es que si no usas estas herramientas, no ayudas tu arte a prosperar, lo estás machacando, lo estás devalorizando y necesitas estas herramientas para uno, valorar tu arte y luego para prosperar y llegar a más gente en este mundo gracias a tu arte. Si quieres de verdad dar un giro a tu carrera, tienes toda la información aquí por debajo de este video y la pregunta que tengo, porque yo no he tenido esta oportunidad al principio de mi carrera. Y te aseguro que yo desde años estoy invirtiendo dinero, muchísimo dinero, pero invierto, es decir, que luego recibo, me explico, me permite acceder a otra etapa. Te hablo de miles de euros, miles de euros en programa de marketing de venta que me ayudan a prosperar, a encontrar bolos de más calidad, que me respetan más y a ser mejor encima del escenario, sencillamente. Y llegar a más gente. Correcto. Entonces la pregunta que tenemos para ti es, ¿aprovecharás esta oportunidad? ¿Te vienes? Es tu decisión. Tu decisión de decidir ahora mismo un mejor para tu carrera y tu arte encima del escenario.